este acto del Día del Poeta aquí en el lobby, sede central del Ministerio de Cultura de la República Dominicana. 21 de octubre 2020, conmemoramos lo que es el Día del Poeta, repito, y por supuesto conmemoramos en honor al natalicio de la poetisa dominicana de mayor trascendencia, Salomé Ureña, figura central de la lírica dominicana del siglo XIX. Como bien sabemos, debemos de saludar pues a quien preside este acto, la ministra de Cultura, la señora Carmen Heredia. Bienvenida. También el señor Gamal Michelén, Patrimonio Cultural, viceministro, el distinguido viceministro. También recibimos y saludamos al distinguido Giovanni Cruz, viceministro de Creatividad y Participación. El distinguido ministro Fernando Cruz Boni Cepeda, de Descentralización y Coordinación Territorial. Gracias por estar con nosotros. También saludamos al distinguido señor Mario Lebrón, director de Bellas Artes. Bienvenido. La directora, la distinguida señora Ondina Matos, directora de la Compañía Nacional de Cantantes Líricos. Bienvenida. Por supuesto, saludamos a los asesores y directores presentes y al público en general. Gracias por estar con nosotros. Bueno, la poesía es un género literario de muchísima trascendencia en el que se recurre a las cualidades estéticas del lenguaje, más que su contenido, y es una de las manifestaciones más antiguas de la que podemos recordar. En la poesía, cualquier lectura o trabajo escrito toma otra dimensión por la intención interpretativa al ser declamada. Vamos así a dar paso y presentar a los poetas participantes a continuación que van a declamar o van a leer autoría propia. De primero, presentamos al señor José Enrique del Monte Soñé. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Este poema se llama Islar. Yo, por el derecho a ondular bajo palabra, te acuso a ti de conjugar ahora el verbo tierra, de verter el mar en las fauces de las nutrias, de apisonar palmeras moribundas, de azuzar tormentas, de robar ternezas a las algas. Tienes derecho a guiñarle un ojo a las gaviotas, a escupirle tus oídos a los nardos, a eliminar los gerundios de tu carne. De ahora en adelante, digo, todo lo que sueñes será plagiado en tu contra y podrás ser condenado a repetir un verso libre, ya que las tortugas desoben en tu voz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Enrique del Monte Soñé. Bueno, recibimos a alguien que apreciamos muchísimo por acá y fue el Premio Nacional de Literatura, si no mal recuerdo, 2010, el gran estimado Mateo Morrison. ¿Dónde está, por favor? Adelante. Gracias por la distinción. Poema del dolor no merecido, no al silencio, no a lo triste, no a la angustia, sí a la gigante canción de la esperanza que entonamos, aunque la muerte nos persiga. Sí a los encendidos faroles que llevamos como lámpara en el pecho. Sí a nuestros amores, aunque no sepamos dónde recostaremos nuestros sueños. No temas, donde uno de nosotros muera tragándose hasta el polvo, se levantará una órbita de luz que otros tomarán para clarear el camino. Por tanto, no a tu llanto, sí a tu risa, no congojas, sí a tus ojos de paloma, contentivos de dichas. Gracias. De memoria. Excelente. Muchísimas gracias, don Mateo Morrison. Bueno, alguien quien aprecio mucho, pero no pudiera abordar porque sería falta de ética. Alguien quien estimo mucho personalmente, Nan Chevalier, con nosotros. Reina del basural, es el poema. Nuestro amor fue un sepulcro de lodo envenenado, nuestros corazones, antorcha que la lluvia no ha olvidado destrozar. Hoy te reinvento como se recuerda un cisne hundido en un estanque de cuervos,
una reina que corriese por el basural descarriada con el pelo al viento. Hechos el uno contra el otro, no esperaba sino el desprecio que emerge del desamparo. Aún así, la vida nos reservaba una felicidad mayor que la impiedad. Me enamoraste para destruir cualquier posibilidad de retorno, porque de mí esperabas una porción de odio correspondido. Aún así, sobre el amor triunfamos. Un día me largué para no retornar jamás, pero arribé a la estación de espantos que es el reencuentro y reías con el rencor acumulado de tus antiguos amantes. Allí supe a dónde se dirige el olvido y entre espinas perfumadas entendí que sobre el amor triunfamos. Mi reina del basural, amada enlodada de besos enloquecidos por la explosión de luz, acosada por el canto bestial de mis cuervos, espérame donde nadie nos importune, en el fondo del mar, obcecado por las dunas silvestres, donde las flores artificiales desfallezcan, corazón apagado bajo el manto de una lluvia de estiércol. Gracias. Muchísimas gracias. Recibimos entonces a alguien también que estimamos bastante, el señor Basilio Beliar. Muy buenos días, muchas gracias. Cántico de la Luciérnaga, un poema escrito en esta etapa de pandemia. En medio del coro, oigo el silencio de los cuerpos, todo me queda grave, toco las palabras, acudo no al tiempo, sino al espacio. Solo la música y los libros cicatrizan este pánico. Abro el aire para no ver el cuerpo de un virus. Nada me apacigua, nadie me atormenta. En mitad del relámpago, una cuarentena cósmica nos reconcilia con la piel. Frágil el aire, prisionera la mente, viajo en un cuento de hadas. Nos habla la tierra. ¿La oímos? Esta tos, esta fiebre, este escalofrío, ya llega el sorbo de agua a cada grano de arena. Felices los antepasados, porque de ellos es el reino de la salud. Están envenenando los manantiales, exclamó Hölderlin. ¿De dónde vino el mal? Nos destruirá el aire, pero el miedo nos salvará. Allí, en un átomo de luz, se vislumbra un destello de luciérnaga. ¿Será la palabra del mundo? Se asoma una paideia en mitad de la tormenta. ¿Será la palabra del mundo? En medio de un corazón está la semilla de una luz. Un mundo está herido y un sueño está enfermo. Que los niños entierren a los muertos. Alea y hasta es. Muchas gracias. ¡Que viva la poesía! Muchísimas gracias. Bueno, recibimos entonces a la primera dama del grupo en este día, la señora Natacha Valle. Fuerte aplauso para ella. Aquí está. Muy buenos días. Abarrotado. Se me ha metido un adiós en el ojo y mi párpado agita sus entrañas para hacer ondear el mar. Me preguntan como si nada, si algo ha tropezado con mi rostro, si alguna esquina decidió bendecir mi pie en la mañana. Y mi ojo, inundado de hambre, grita tras pestañas el conteo de miles de costillas que figuran en las fotos, donde protagoniza la ceniza que adorna las pieles de pobreza. Se me ha metido la rabia en el otro, sí, en el otro ojo, y hacen falta manos que escriban los nombres de los niños que se han quedado sin madre. Me preguntan, ¿cómo puedo mirar siquiera? ¿Cómo no he perdido mis dientes con un árbol o si la realidad es un espejo que se ha roto a la altura de la nariz para multiplicar mis reflejos? Miradas distintas, donde el izquierdo habita junto al otro y traga días el abandono que el alma hace al cuerpo o el cuerpo que la abandona junto a él. El derecho tuerce la vista cuando la vida cabe en un puño y se estrella tras la puerta. Cuando la vida se vuelve puñal y se adentra en la piel a liberar a la muerte. Y sí, se me ha metido un adiós en el ojo,
un adiós que solo sabe de ruinas y deja su voz estridente dibujar surcos de pena que van a humedecerte los labios. Al preguntar si algo tengo, si la curiosidad traspasa los límites de una educación que defeca en el silencio las más absurdas opiniones, si la cruz trafica el verde gemido bajo la inocencia de la espalda, entonces no es un adiós lo que se me ha metido en el ojo cuando la verdad se ahorca en boca de demonios en el cuestionamiento masivo de ignorancia. Y sí, creo que he errado con las anteriores palabras, porque debo decir, porque debo subrayar que todo mundo se me ha metido en el ojo y para ello sobran las palabras. Gracias. Gracias. Era Natacha Valle. Bueno, ahora iniciamos un grupo de declamadores interpretando los actores dominicanos para este momento. Bájalo un poquito, por favor, que está haciendo feedback. Gracias. Iniciamos con alguien grande que todos admiramos muchísimo y agradecemos su presencia, la señora, la gran actriz, doña Lidia Ariza. Gracias. De esa poetisa única nuestra, Salomé Ureña, El ave y el nido. Ese le va a decir otra persona. Sí, porque yo voy a interpretar la llegada del invierno. Llega en buen hora, mas no presuma ser de estos valles regio, señor, que en el espacio mueren tus brumas cuando del veneno de las espumas emerge el astro de esta región. En otros climas, a tus rigores pierden los campos gala y matiz. Paran las aguas con sus rumores, no hay luz ni brisas, mueren las flores, huyen las aves a otro confín. En mi adorada, gentil Quisqueya, cuando el otoño pasando va, la vista en vano busca tu huella, que en esta zona feliz descuella perenne encanto primaveral. Que en sus contornos el verde llano, que en su eminencia la cumbre azul, la gala ostenta que al suelo indiano con rica pompa viste el verano y un sol de fuego baña de luz. Y en esos campos donde atesora naturaleza tanto primor, bajo esa lumbre que el cielo dora, tiende el arroyo su onda sonora y alzan las aves tierna canción. Nunca abandonan las golondrinas por otras playas mi hogar feliz, que en anchas grutas al mar vecinas su nido arrullan de algas marinas, rumor de espumas y auras de abril. Aquí no hay noches aterradoras que horror al pobre ni angustia den, ni el fuego ansiado pasa las horas de las estufas restauradoras que otras regiones han menester. Pasa ligero, llega a otros climas, donde tus brumas tiendas audaz, donde tus huellas de muerte imprimas, que aunque amenaces mis altas cimas y aunque pretendas tu cetro alzar, siempre mis aguas tendrán rumores, blancas espumas mi mar azul, mis tiernas aves cantos de amores, gala mis campos, vida mis flores, mi ambiente aromas, mi estrella luz. Muchísimas gracias. Qué deleite. Muchísimas gracias. Bueno, por supuesto, también recibimos a otra primera actriz, diseñadora de iluminación en el teatro, una gran compañera a quien yo tuve el privilegio de acompañar en las tablas, en una obra teatral hace muchos años ya, en varias, doña Liliana Díaz. Por favor, bienvenida. Muchas gracias por esta invitación que nos han hecho. Y para mí es un privilegio saludarlos a ustedes e interpretar algo, un poema hermoso y sencillo de la inmensa Salomé Ureña, El ave y el nido.
¿Por qué te asustas, ave sencilla? ¿Por qué tus ojos fijas en mí? Yo no pretendo, pobre avecilla, llevar tu nido lejos de aquí. Aquí, en el hueco de piedra dura, tranquila y sola te vi pasar. Y traigo flores de la llanura para que adornes tu libre hogar. Pero me miras y te estremeces, y el ala bates con inquietud, y te adelantas, resuelta, a veces, con amorosa solicitud. Porque no sabes hasta qué grado yo la inocencia sé respetar, que es para el alma tierna sagrado de tus amores el libre hogar. Pobre avecilla, vuelve a tu nido, mientras del prado me alejo yo, y en mi mano lecho mullido de hojas y flores te preparo. Mas si tu tierna prole futura, en duro lecho miro al pasar, con flores y hojas de la llanura, deja que adorne tu libre hogar. Gracias. Muchísimas gracias, doña Liliana Díaz. Bueno, recibimos a otra poetisa, escritora, graduanda del mismo Instituto de Salomé Ureña, reconocida internacionalmente por todos sus aportes, y viene a declamarnos también en esta mañana, la señora María Cristina de Farías. Fuerte aplauso para ella. Buenos y santos días. Gracias, Carmen, por hacerme esta gentil invitación. Este poema es de nuestra amadísima Salomé Ureña, que tanto admiro y quiero, y que he dedicado parte de mis obras y de mis libros a ella. Pero también quiero aprovechar el día de hoy para dedicarlo a alguien que nos ayudó a amar a Salomé Ureña, nuestra amada Ibelice Prat Ramírez, que acaba de partir, que fue nuestra maestra maravillosa, con la cual nos sentimos tan compenetradas y que tuvo la gentileza de prologar uno de mis libros. Ruinas, memorias venerandas de otros días, soberbios monumentos del pasado esplendor, reliquias frías, donde el arte vertió sus fantasías, donde el alma expresó sus sentimientos. Y al veros, con rapidez que pasma por la angustiada mente, que sueña con la gloria y se entusiasma la bella historia de otra edad luciente. Oh Quisqueya, las ciencias agruparon, te alzaron en sus hombros, y hoy nos cuenta sus glorias olvidadas la brisa que solloza en sus escombros. Ayer, cuando las artes florecientes su imperio aquí fijaron y creaciones tuviste eminentes, fuiste pasmo y asombro de las gentes, y latinas modernas te llamaron. Águila fugaz que rápida tendiste tus alas al vacío y que sobre las nubes te meciste, ¿por qué te miro desolada y triste? ¿Dónde está de tu grandeza el poderío? Vinieron años de amarguras tantas, de tanta servidumbre, que hoy esa historia recordarte espantas, porque inerme de un dueño ante las plantas, humillada te vio la muchedumbre. Y las artes entonces, inactivas, murieron en su suelo. Se abatieron tus cúpulas altivas y las ciencias tendieron fugitivas a otras regiones su dolor, su vuelo. Oh, mi Antilla infeliz que el alma adora, doquiera que la vista ávida gire en tu entusiasmo ahora, una ruina denuncia acusadora las muertas glorias de tu genio artista. Patria desventurada, ¿qué anatema cayó sobre tu frente? Levanta ya tu indolencia extrema, la hora sonó de redención suprema, y ahí sí desmayas en la lid presente. Pero vano temor, ya decidida, hacia el futuro avanzas, ya del sueño despiertas a la vista, y a la gloria te vas engrandecida, en alas de risueñas
de risueñas esperanzas. Lucha, insiste, tus títulos reclama, que el fuego de tu zona preste a tu genio su potente llama, y entre el aplauso que te dé la fama, vuelve a ceñirte tu triunfal corona. Que mientras sueño para ti una palma y el porvenir caminas, mas no se oprimirá de angustia el alma cuando contemple en la callada calma la majestad solemne de tus ruinas. Gracias. Gracias. Ahora me van a permitir que yo tuve una experiencia muy particular con Salomé Ureña cuando la estaban, la exhumaron en el Panteón Nacional. Tuve la visión de ver espiritualmente lo que pasaba y trascendía, y vi cómo era recibida por ángeles con trompetas y cómo fue un momento donde ella sintió que al fin se tomaba en cuenta y le hacían justicia. Y por eso se llama La Partida a la Gloria. Este libro se llama Semblanzas en Verso, un género poco cultivado en la poesía. Y me lo prologó mi queridísima profesora Evelice Pras Ramírez y también Tony Raful. Dice: yo siento que la primera y la última estrofa son mías y las otras son de ella. Dice: el alma en un hito se levanta y se eleva en grácil vuelo al infinito, y las puertas de la gloria se le abren en espléndida visión indescriptible. ¿Cuántos seres embellecidos de laureles a mi paso lanzan lauros bendecidos? Y un clamor angélico me envuelve en un éxtasis mágico divino. Oh, la tierra y sus hombres no comprenden que hay un hilo muy directo que los une. Se entrelazan con mensajes de oraciones y se elevan como cumbres en las nubes a las almas de los hijos que recogen cual canales las cosechas compartidas. Abren surcos milenarios en los cielos y la tierra las emprodiga su influjo. No revivan amarguras del pasado, tercien armas de perdón y de cordura. Entrelacen sus conciencias con altura y recojan la cosecha bendecida. A los hijos de la gloria les saludan y de hinojos agradecen sus ternuras cuando en gesto desprendido se han brindado a pedir al Dios divino su justicia. Y así el alma ligera cual paloma ha partido a las cumbres de la gloria, se ha vestido con la luz del universo y vendrá de nuevo a esparcir desde los cielos el progreso. Bueno, ahí estaba la señora María Cristina de Farías. Muchísimas gracias, qué deleite y qué honor tenerla con nosotros. Muchísimas gracias. Damos paso a alguien que también admiramos muchísimo y nos place muchísimo de que esté con nosotros. Es, por supuesto, el director de Bellas Artes, quien estará también como actor declamando en esta ocasión, el estimado, distinguido Mario Lebrón Hijo. Fuerte aplauso para él. Voy a leer un poema de mi padre, Mariano Lebrón Sabiñón. Hace 5 días se cumplieron 6 años de su partida y voy a cantar voy a recitar el canto a la vida. Él siempre hablaba de la sed de eternidad, y la sed de eternidad es esto, que hoy se esté recitando un poema de él. Canto a la vida. La vida tiene un sueño que no pasa, que es ella misma y sola en su garganta seca. Un grito iluminado con ala y sin cuidado en sordo planeta desvelado y sufrido. La vida tiene saltos de airadas mariposas sin élitros sonoros o saltos de delfines. Cabe en el laberinto dulce de las botellas y se guarda en la sombra como piezas anatómicas en trágicos museos.
tiene el tamaño de un cáncer que rueda por las sábanas e invade las ciudades, el tamaño ridículo de un plomo de pistola o la triste fluidez de un tóxico violento. Se solaza con pena en un no de arsénico y de yodo, en lívidas corrientes de vides fermentadas, en oro cataléptico, tirano de las noches. Se solaza en la impura naturaleza viva del sopor. Pero no importa, es vida. Es yedra trepadora de zarcillos audaces. Nadie para su impulso, porque a su razón no importa la trágica mandíbula del hambre o la barbarie. La vida es como un niño que juega con un triste guiñol desperezado, con hilos retorcidos en la punta de un clavo y vidrios derramados, atenta a la esperanza con un solo amor vencido. Canta el lenocidio, canta en el aspaviento de pequeñas auroras, se arrastra entre la hierba como asombro callado, se eleva como el fuego por el muro del tiempo. Pálidas manos cantan agavilladas en el tumulto de desoladas penumbras que se aprietan. Y niños gritan hacia adentro. Y se yerguen pezuñas en la sombra que arrebatan la tierra del espíritu. Pero no importa. Por las rojas vetas de la sangre que calcinan y empavezan los caminos. Por el rugido de la alimaña de azufre que tiene cola de dragón y ornamenta erguida y afilada de dura sílice. Por la herida sangrante junto al brocal del miedo. Por el rugido del león y la garra del tigre, por la pluma del gavilán y el pico corvo del cernícalo gris, por la cerrada galería del topo sin pupila, por el gallo de cristal que nos recuerda a quien negaron tres veces y que a golpe de amapolada cresta rompe muros al día, por el pez que se come al escualo, por la pelea del alacrán y la araña, por la avidez del grano que se avienta en la gleba y va seguro con tentáculos locos a los dedos del agua, por la yema que rompe su ternura en el alba de los renuevos, por la lombriz, raíz sin árbol que se estrecha en su cárcel de tierra, por el pecho del hombre y la boca sin dientes que se aprieta en el pezón, yo te saludo. Te saludo puesto todo de pie, con la mano en la frente, y con el roto mentón contra el ébano de tus puertas, con la bandera sin drisa del ideal raído, con la ardentía de mis estímulos libres en misterioso vagar por mi esperanza, con el latido de mi tuétano que en el túnel sonoro nos prepara la rojez del embate, con mi deseo hecho fiera en las sabanas del orbe. Yo, pequeño como una estrella, te doy mi mano por siempre y para siempre en un pacto sin firma, porque te necesito. Necesito tus breves notas en un ángel que venga desde el cielo que afirmas. Te necesito yo. He naufragado por las corrientes de los aparadores apretados entre bosques de espinas donde rompe botellas la mano que perdura y libera su pájaro cansado el pecho oscurecido, y me he arrodillado rompiendo los hinojos contra las piedras del camino. Pero te llamo, para siempre y por siempre. Tú aquí en mis brazos abiertos haciendo el puerto, para apretarte loco y tenerte conmigo hasta que muera, porque te has ido. Muchísimas gracias. Gracias por traer a su padre con nosotros en este momento, un gran ensayista dominicano, un gran poeta, un gran humanista, dramaturgo, crítico, una alta capacidad de crítica y también Premio Nacional de Literatura en el 99, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, y por quien se le llamó la expresión poesía sorprendida. Exactamente. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora pasamos a una parte muy alegre, porque es la parte musical de este acto, en el Día del Poeta. Por supuesto, tendremos dos intérpretes líricos, y el primero a presentar es el señor Pablo Reyes, quien viene a interpretarnos tres piezas. La primera sería Magia, del dominicano Rafael Solano. La segunda, Rosas para ti, de Luis Rivera González.
Y el tercer tema sería El sonido de tu voz, también de don Rafael Solano. Fuerte aplauso para Pedro Pablo Reyes. Haciéndose acompañar del virtuosísimo del piano, el señor Omar Ubrí. Blancas de mi rosa, cuídalas mucho que no se mustien, que alegren siempre tu vida interior. Son un encanto. Cariño tejió bajo la suave emanación de la
una sinfonía quisiera yo escuchar, alguna melodía que me haga recordar. Pero es imposible, no hay una canción que sea como el sonido de tu voz. Un violín que llora, el arpa por hablar, del piano se enamora y le quiere cantar. Pero es imposible, no hay una canción que sea como el sonido de tu voz. La música de un gran concierto, las serenatas de ayer, el verso que se dice en secreto, el viento rozando un clavel, no hay nada vida. Otra sinfonía escrita por Ravel, de corte impresionista, hermosa debe ser, con todo mi respeto al músico francés, no hay nada como el sonido de tu voz. No hay nada, solo el sonido de tu del mar.
de valientes, de mártires tristes, en busca de paz. Y encarnas a un Dios divino que gime en silencio y llora sus penas a orillas del mar. Y llora sus penas a orillas del mar. Mi dulce querer, que no aparecía partitura en ningún lado, y el maestro Omar Ubí hizo el arreglo y logró hacer una partitura de eso. Así que... Por ti suspira mi amor, por ti yo todo lo haré, y hasta la vida, si me la pides, te la daré. Pues no hay nada más grande en el mundo que este amor que yo siento por ti. Es delirio y un arrebato lo que siento muy dentro de mí por ti. Suspira mi amor, por ti yo todo lo haré, hasta la vida, si me la pides, te la daré. Por ti es delirio y un arrebato lo que siento muy dentro de mí por ti. Si me la pides, te la daré. Y hasta la vida, si me la pides, te la daré.
siguiente canción es del maestro Rafael Solano, Una primavera para el mundo. Ven que contigo quiero comenzar un sueño que no acabará. No, no temas al tiempo, que a los del cielo no se acabará. Voy a enseñarte lo hermoso que es el amor. Pinta el mundo con su color y cantaremos un nuevo sol. No, ya no hay sendas que pueda volver atrás, atrás. La alegría de un mundo mejor vendrá, vendrá. Dar sonriendo la mano y seguir, seguir, seguir. Gloria y fiesta es la vida cuando hay. Ven, levanta tus ojos a los cielos rojos del amanecer. Hoy en la tierra entera una primavera puede florecer. Deja que el viento se encienda con su rubor. Pinta el mundo con su color y cantaremos un nuevo sol. Sendas que puedan volver atrás, atrás. La alegría de un mundo mejor vendrá, vendrá. Dar sonriendo la mano y seguir, seguir, seguir. Gloria y fiesta es la vida cuando hay amor, amor. Gloria y fiesta es la vida cuando hay amor.
Gracias a todos. Emocionada por este momento tan espectacular. Bueno, realmente María Cristina me volvió a mis años de adolescencia en el Instituto de Señorita Salomé Ureña, porque tuvimos una maestra excepcional que tenemos que recordar por siempre, Ibelice Prats de Pérez. Ibelice nos enseñó tantas cosas. Era una excelente maestra, ostosiana, como lo fue también la misma Salomé Ureña. Entonces, siempre nos enseñaba a amar la poesía. Y una vez, en una de las tantas veladas que hacíamos en el auditorio del instituto, ella me dijo que me aprendiera un poema. Yo tenía muchísimo miedo, pero bueno, realmente me lo aprendí en un poemita corto. Yo no sé si mi memoria me fallará, pero este poema, y se lo voy a dejar a todos los intelectuales para que de alguna manera lo investiguen, porque recuerdo el nombre, pero no el autor. El poema decía así: sutiles neblinas las sierras envuelven, el viento silbando sacude los pinos, de nieve cubiertos están los caminos y un lobo a lo lejos se siente aullar. Cruzaba un viajero con un paso seguro la senda sinuosa que llega al convento. Llega y exclama: por Dios, que un asiento más alto que el mío vengo yo a buscar. Le abrieron los frailes. ¿Quién sois?, le preguntan. Un hombre que busca corona de flores, corona de flores con espinas divinas, en vez de la mía que mucho pesó. ¿Tuvisteis los dones que el mundo apetece? Riquezas y glorias mi reino tenía. El sol en mis tierras jamás se ponía. Yo soy Carlos V, mi imperio pasó. Y así con dolor profundo, la misma puerta tocaba. El que iba en busca de un mundo y el que un mundo abandonaba. Y en el sagrado recinto, libre de humana ambición, hubo pan para Colón y paz para Carlos V. Gracias. ¡Qué bella! Tremenda sorpresa que nos ha dado la ministra. ¡Qué bella! Dios la bendiga. ¡Qué bella! Y de memoria. ¡Wow! Están haciendo comentarios en el público, pero bueno. Muchísimas gracias, ministra Carmen Heredia, por sus palabras y su declamación. A ver. Antes de terminar, señala. ¿Quiere decir? Pase por el micrófono para que le escuche. Invitado hoy a compartir este ágape, este manjar del espíritu, y tú no sabes, te lo agradezco tanto, porque hoy es el día de Salomé Ureña, de Gastón Deligne, de Mahatma Gandhi, pero mañana es mi cumpleaños también. Y el año pasado yo lo celebré poniendo en circulación mi último libro, La espiritualidad de Juan Pablo Duarte, Fundamento de la Dominicanidad, en el Teatro Nacional. Hoy no tenía libro para publicar, pero tú me has dado el placer de, igual que el año pasado, disfrutarlo entre mis contertulios, entre la gente en que vibramos, porque esto ha sido una panacea que nos has brindado. Yo los bendiga a todos y a cada uno, porque sus interpretaciones han sido maravillosas. Y hay que vivir orgulloso del talento dominicano. Nunca como ahora hay que hacerlo resaltar. Gracias, doña María Cristina de Farías. Bueno, pues así cerramos este acto en el Día del Poeta. Gracias a cada uno de ustedes. A seguir vibrando, porque miren cómo desde Platón y todas estas personalidades nos han hecho sentir y vibrar. Gracias por estar con nosotros. Buenos días.